gusta aquí en Dominicana, que bailen stripper, que se mueva. Bailamos sexy, sí. Pero quítate la franela, Atención mujeres, de Corriente, Adrenalina y Jolly Internacional. Uno de los modelos del mundo vas a bailar aquí. Dale. Señor, aquí tenemos a la persona responsable y nos va a hablar del certamen que se está realizando aquí en la República Dominicana, Mr. USA masculino. Bien, aquí recibiendo todo este país, y no solamente eso, sino el gran espectáculo que hemos hecho hoy con este gran público que ha visitado hoy el Teatro La Fiesta de Nicaragua, y sobre todo contentísimo de ser, que es la primera vez que gana el dominicano. Yo creo que más que satisfecho, yo creo que es una labor que se ha hecho y hemos trabajado para obtener este premio. Claro, y de verdad es la persona más bella del mundo que tenemos en República Dominicana, porque también tenemos femenino también, pero claro, ahora tenemos un masculino, o sea, claro que estamos completos ya en esas expectativas de la belleza. Claro que sí, tenemos el primer Mr. Universe de República Dominicana, y creo que no solamente el primer Mr. Universe dominicano, sino es una puerta que se le abre a ese chico a nivel internacional, ya que tiene un contrato con la agencia Wilhelmina de Nueva York, que le hará toda una carrera a nivel internacional. Ok. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a muchos por venir, éxitos. Gracias por apoyarnos. Años, está haciendo una buena labor. Señores, y una vez más la República Dominicana se pone en pies, ya que por primera vez tenemos el Mister más bello del mundo. Hermano, ¿cómo te sientes de ser por primera vez en la República Dominicana y ser un dominicano del Mister más bello del mundo? Bueno, me siento súper bien, pero creo que todas las personas tienen, todos los seres humanos tienen algo bonito, tienen algo bello. Vamos a ver esta oportunidad que me están dando ya para reconocer mi figura y mi inteligencia a nivel internacional. Vamos a ver qué le puedo sacar a eso. Y quiero ver, levantar el país en alto, que es lo más importante, y sacar cosas buenas de esto. Claro, ¿a quién le agradece todo esto, lo que ha pasado hoy? Bueno, le agradezco primeramente al pueblo dominicano, a mi novia, a mi madre, que desde el principio siempre ha estado ahí, ha estado fiel, apoyándome. Hermano, feliz y contento, de verdad, pusiste la bandera en alto. Para Jolly Internacional y Corriente Adrenalina, ya lo saben, ya tenemos el hombre más bello de la República Dominicana y del mundo. ¡Alto República Dominicana!